Peña Bots contra Morena Bots contra Anaya Bots. ¿Estás preparado para esta batalla épica? Entre los millones de usuarios que hay en Twitter y Facebook, existen cientos de miles de cuentas creadas para manipular la opinión pública. Se les conoce como bots, pero eso no significa que todos sean producto de una computadora. Los bots ya son cosa del pasado. Ahora nos estamos encontrando con un fenómeno que es una industria de personas que son pagadas para crear tendencias, ataques y operaciones de información, de difundir noticias falsas y que ya casi no están utilizando software. Más bien nos estamos enfrentando con grupos organizados que manipulan la información. Los ejércitos de bots se ponen de acuerdo para enviar el mismo mensaje en Twitter y Facebook. Así pueden crear impresiones favorables o dañinas de un gobierno o un político. Son más parecidos a ti de lo que crees y sus motivaciones son más económicas que políticas. No están de acuerdo con la labor que hacen, pero es chamba y les pagan tristemente mejor que cualquier otro trabajo que puedan tener. Y el común denominador es que son estudiantes o recién egresados. Creo que la flexibilidad ética nos está acabando. Un bot puede ganar desde 7,000 hasta 50,000 pesos por crear una tendencia en Twitter. Pero, ¿quién les paga por hacer eso? Es muy difícil saber. Normalmente se contratan a través de terceros con pagos informales o sus servicios se etiquetan con términos vagos como servicios de redes o comunicación digital. Por eso es casi imposible encontrar un vínculo directo entre los políticos y los bots. Tanto el gobierno como los representantes de los candidatos han negado rotundamente utilizar bots para promover sus campañas. Pero analistas como Scorsia predicen una campaña repleta de ellos. Es una elección que está tornando muy violenta. Parece que va a ser muy apretado, un empate entre los tres. Puede ser que la manipulación esté encaminada a hacer acciones en la calle, en las redes, pero para provocar violencia y descontrol, y eso a mí me tiene muy preocupado. En Honduras, en la elección presidencial que hubo recientemente, también logramos detectar cientos de cúmulos de bots que estaban apoyando al candidato que resultó electo, a pesar de que en las calles había protestas y que resultó en una situación violenta. En estos sentidos, se puede ver que las cuentas de bots pueden crear una niebla positiva en circunstancias de conflicto y de esta manera manipular la opinión pública. Y como dice el dicho, una mentira repetida mil veces se vuelve realidad en la mente del público. Las cuentas de bots son anónimas y efímeras, por lo que es muy difícil detectarlas y denunciarlas. Aún así, tú tienes el poder para frenar su influencia. Hoy en día, la estrategia más eficiente para lidiar con cuentas bots es ignorarlos. Hay que decidir antes si una cuenta es falsa o no, y para esto es conveniente leer el timeline, leer las interacciones y evaluar si por lo general están apoyando a un solo candidato o un partido o si están expresándose violentamente en contra periodistas o medios de comunicación en específico, que son los casos que hemos visto en México. Las noticias falsas son la especialidad de los bots. Si ves algún tuit o información sospechosa, no olvides etiquetarla con "quiero que verifiquen" y nosotros nos encargamos de investigar.